Hola a todos niños, qué alegría poder saludarlos. No saben cuánto extrañamos poder compartir con ustedes, pero hoy tenemos algo muy especial preparado, así que queremos invitarlos a que estén muy atentos, a que abran sus corazones, porque lo mejor viene. Así es, y antes de iniciar este juego que vamos a tener el día de hoy junto a todos nuestros amigos y nuevos amigos que presentamos la semana pasada, vamos a orar y adorar a Dios. Así que ahí en casa, donde estés, con tus papás, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelitos, levántense, pónganse todos en pie. Vamos, por favor, pónganse en pie y vamos a adorar al Señor con esta canción que seguramente todos se conocen. Así que oremos. Padre, gracias por este nuevo día. Te bendecimos, te amamos. Hoy venimos a adorarte, a buscarte y a entregarte todo nuestro corazón, Señor, y a servirte una vez más rendidos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Deseo saber a qué huele tu ser, el dulce aroma del cielo tener, que al salir la gente pueda ver que estuve en ti otra vez. ¡Excelente! Hoy vamos a tener un juego súper increíble junto a Paco, Rogelito, Fabolita y junto a Rodolfo. Así que les voy a explicar de lo que se va a tratar. Ellos van a estar dentro de un juego, dentro de un videojuego. Y la misión es poder ganar la mayor cantidad de almas posible para ver si al final del juego logran llegar al castillo y ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes, quiero preguntarles si ustedes les gustaría ir conmigo al juego solo para ver si ellos están listos antes de empezar. Así que vamos allá. 1, 2 y 3. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Rogelito, Fabiolita, Paco, Rodolfo, qué bueno verles en este día.
Solo quería ver si están listos para empezar este juego. Oye, Sammy, ¿tú en qué momento apareciste aquí, chico? Ah, sí, para que vean que yo también tengo superpoderes y me puedo teletransportar a todos lados. ¡Hola, Sammy! ¡Hola, niños! ¡Sí! ¡Estamos más que listos para comenzar! ¡Ya queremos ganar todas las vidas posibles! Yo voy a correr lo más rápido que pueda para poderles ganar a todos. ¡Ey! Esperen. Antes yo necesito hacer unos estiramientos. Así que todos ustedes, sacúdanse ahí un poquito. Vamos, sacúdanse. Ahora sí, estamos listos. ¡Wow, amigos! ¡Ese parece ser el castillo! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Siempre había querido estar en un castillo! Yo creía que eso solo se veía en las películas. ¡Ay, mamita! ¡Qué cosa tan grande y majestuosa! Bueno, ¿y ahora dónde está el rey del que tanto nos hablaron? ¡Aquí estoy! Hijos, los estaba esperando. He visto cómo han recorrido un largo camino para llegar hasta acá. Han enfrentado grandes retos y batallas, pero han cumplido la misión que les encomendé. Han ganado vidas, y cada una de esas vidas representan las almas que cada cristiano debe ganar, haciendo que otros me conozcan. Maestro, tú cambiaste mi vida, y mi deseo es que puedas hacerlo con otros también. Así es, hijo mío, pero necesito de valientes como ustedes que compartan el evangelio a toda criatura y les hagan saber que yo soy el Señor. Jesús, yo no me avergüenzo de ti ni del evangelio, porque desde que te conocí no soy la misma. Ahora soy una persona más amorosa, tierna, comprensiva, paciente, generosa, entre muchas otras cosas. Tú me haces mejor. Yo no tengo palabras. Siempre soñé con verte cara a cara. Y yo les he permitido verme para darles un mensaje que necesito que le digan a mis niños allá en la tierra. Sí, señor. ¿Qué necesitas que les digamos? Necesito que les digan que yo los necesito. Sí, los necesito. Necesito que sean mis pies y mis manos en la tierra. Necesito que caminen por mí y que hablen por mí. Que le digan a otros que los amo y quiero cambiar sus vidas. Necesito que ellos sean mis mayores aliados. Que sepan que ser pequeños no quiere decir que no sean necesarios. Que yo pondré mis palabras en su boca y dirán todo lo que yo les diga que digan. Pero tienen que ser valientes y no tener temor. También quiero que les digas que puede que muchas veces se sientan un poco confundidos por cosas que ocurren en la casa. Tal vez preocupados, tal vez tristes o desesperados, pero quiero que ellos sepan que yo siempre estoy ahí, en esos momentos donde nadie más está. Nunca, nunca están solos. Yo, Jesús, vivo en sus corazones y les he dejado al Espíritu Santo para que sea su mejor amigo y lo conozcan tanto que nunca se sientan vacíos. Quiero ser su amigo, su mejor amigo. Quiero que entiendan que no hay nadie que yo ame más en la tierra que a ellos, mis niños. ¡Diles que el cielo les pertenece! Antes de terminar e irme, quiero entregarles un premio. Algo que se merecen por haber ganado tantas vidas. Veamos cuántas ganaron en total entre todos. A ver. Sí. Cada uno de ustedes merece una corona con 3,000 piedras preciosas. Gracias, Señor, por esta valiosa enseñanza. Y por esta corona, sin duda, este ha sido el mejor programa del mundo. ¡Y qué sorpresa fue tenerte con nosotros! Todo lo que hacemos se trata de ti, Jesús. Y que tú estés aquí, lo es todo.
Esta coronita la guardaré para siempre. Gracias porque nos has demostrado que somos especiales para ti. Hoy más que nunca me siento como tu princesa. Nunca olvidaré este momento, señor. Has marcado mi vida para siempre. Solamente te puedo decir muchas gracias. Los amo, hijos, y recuerden que siempre podrán contar conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy, acéptame en tu corazón, ábreme las puertas de tu vida y te prometo que nunca serás el mismo. Te amo.